A la mitad de la península de Baja California, desde la costa del Golfo de Cortés hasta entrados en aguas del Océano Pacífico, encontramos una superficie de más de 2,5 millones de hectáreas que incluye variados paisajes y diversas condiciones medioambientales. Esta gran extensión de tierra, la fauna y flora que la habitan, así como los escasos asentamientos humanos que la pueblan, conforman la mayor área protegida de Iberoamérica, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Hace miles de años, esta zona estuvo habitada por personas muy altas, cuyo origen aún continúa siendo una incógnita. Sea como sea, nos dejaron como prueba de su existencia estas pinturas rupestres, localizadas prácticamente en el centro de lo que hoy es la reserva. Como si fuese una guía de campo, estas imágenes son un testimonio de la gran riqueza biológica del Vizcaíno y de la profunda relación que estos seres míticos tenían con la naturaleza. Posiblemente no muy lejos de estas cuevas, encontrasen a una de sus fuentes de alimento, el borrego cimarrón. Hoy en día, el borrego cimarrón está confinado a la zona montañosa de la reserva, ubicada en el este de la misma. Gracias a sus pezuñas, este animal está bien equipado para escalar y desplazarse con facilidad entre rocas y pequeñas veredas. Los machos adultos de desarrollada cornamenta conforman un harem al que defienden de la intromisión de otros machos juveniles. La cabeza del macho adulto es codiciado trofeo para los cazadores. Un programa de manejo con ejidatarios de la región reduce la cacería a 4 ejemplares por temporada. Los altos precios de estos permisos generan beneficios para ellos y la población de borregos se ha incrementado 30% durante los últimos años. En esta cadena montañosa se encuentra el volcán Las Tres Vírgenes, del que constantemente emana vapor de agua. Se cree que es aquí donde los antiguos pobladores obtenían los colorantes para hacer sus pinturas. Gracias a esta actividad geotérmica, hoy la zona cobra gran importancia para la generación de energía eléctrica, tal y como la tuvo a principios del siglo XX con la minería. En especial gracias a la explotación del cobre, la mina del Boleo, de capital francés. Tal era la prosperidad que trajeron desde Europa una iglesia construida por el propio Eiffel. Más importante que la minería es la pesca en el Golfo de California. La captura del calamar es una buena fuente de ingresos. En el puerto se procesa y se alista para su exportación casi por entero a Corea. Quienes hicieron estas pinturas han desaparecido. Y casi lo mismo sucedió con el berrendo. Se le llama berrendo, pues en español, la palabra significa manchado de dos colores. A diferencia del borrego cimarrón, se desplaza en terreno plano a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Esto quiere decir que es el animal más veloz de América y el segundo en el mundo. Parecido a un antílope, pero con cara de jirafa, este pequeño rumiante apenas excede el metro de altura. Puede soportar mucho tiempo sin tomar agua. En este lugar en donde el vital líquido escasea, el berrendo la obtiene de hierbas y hojas de arbustos, que pacientemente mastica. Además de la falta de agua para sobrevivir en el desierto, hay que vencer las temperaturas extremas. El berrendo cuenta con un buen sistema de termorregulación para las altas temperaturas. Sus pelos son móviles y huecos, por lo que al penetrar el aire, se conforma una barrera térmica contra el calor excesivo. El movimiento de los pelos del anca es también un sistema de comunicación con los otros miembros del rebaño.
La modificación de su hábitat por parte del ser humano, al introducir ganado, hizo que el berrendo prácticamente desapareciera del área. En la actualidad, solo 150 ejemplares habitan en el Vizcaíno. Y hoy, paradójicamente, el hombre es el único que puede salvarlo. En la reserva se han intensificado las investigaciones en torno a su biología. Con el apoyo de la iniciativa privada, se lleva a cabo un programa de recuperación, gracias al cual ahora existe un pie de cría de 25 animales que representan un 16% de la población peninsular de esta especie. Pero si hablamos de adaptaciones para vivir en estas condiciones, no podemos dejar de mencionar a la rata canguro. Al anochecer, sale de su madriguera para alimentarse principalmente de semillas. Puede obtener agua de ellas mediante una transformación química durante el proceso de la respiración. Es decir, puede sobrevivir sin necesidad de beber agua. En sus mejillas, almacena una gran cantidad de granos de los que obtendrá alimento y el preciado líquido. De cualquier forma, ello no lo hace inmune a los depredadores. Como este tejón que husmea cerca de su madriguera. A los reptiles el calor del sol les hace entrar en actividad. Pero hoy hay tanto que esta serpiente de cascabel prefiere protegerse. México es el país con una mayor variedad de reptiles en el mundo. Uno especialmente interesante es el frinosoma o camaleón mexicano. La piel de esta lagartija puede tomar el color del suelo para pasar desapercibida. Aún más extraña es sin duda esta otra lagartija, de solo dos patas, que por esa peculiaridad recibe el nombre científico de vipes. De hábitos subterráneos, el vipes pasa largas temporadas enterrado y poco se conoce de su comportamiento. Excepto que con sus dos patitas construye túneles en los que el resto del cuerpo se desplaza como si fuese una serpiente. Las estrategias de la vegetación para vivir en este desierto quizás parezcan menos espectaculares que las de los animales, pero sin duda son muy eficientes. La reducción del tamaño de las hojas o de plano su transformación en espinas evita la pérdida de agua y aumenta la protección contra depredadores. De variadas formas y tamaños, hay alrededor de 30 diferentes cactáceas en el Vizcaíno y 8 de ellas son endémicas, es decir, solo se les puede encontrar aquí. Pero si de plantas endémicas hablamos, sin duda la más espectacular no es un cactus, sino el cirio. Los cirios son verdaderos gigantes de las zonas áridas. Este ejemplar de más de 10 metros florece esperando que los polinizadores se acerquen. No es un espejismo. Esto también es el Vizcaíno. Se trata de un verdadero oasis. El oasis se forma en un lugar en donde parte del agua subterránea sale a la superficie, lo que permite que alrededor de ella crezcan otro tipo de plantas. Obviamente, ante condiciones menos agresivas, las aves y otros animales abundan. Las cuevas que albergan a las pinturas rupestres están cerca de los oasis. El contar con agua a la mano hizo posible que sus moradores se establecieran aquí. La misma razón hizo que San Ignacio fuese fundado por los jesuitas en el siglo XVII. Actualmente los oasis cercanos son aprovechados para el cultivo de dátiles y cítricos. En contraposición al oasis, tenemos en este desierto verdaderas áreas de dunas, cuya arena es desplazada constantemente por el viento. Pero lo que abunda aquí son adaptaciones. Algunas plantas se las arreglan para sobrevivir, y con ello van fijando las dunas en las que, posteriormente, otras plantas podrán desarrollarse. También el hombre moderno se las ha ingeniado para poder obtener alimentos del desierto. Suministrando fertilizantes en rigurosas cantidades y con riego por goteo,
Este rancho produce frutas y legumbres destinadas al mercado norteamericano. Si las tribus seminómadas se adentraban en las escarpadas montañas en busca del borrego cimarrón y recorrían las extensas planicies en pos de la carne del berrendo, también conocían el mar y seguramente se adentraban en él. En el Océano Pacífico, coincidiendo con el límite más oriental de la reserva, se encuentra la isla Natividad. De noche también hay actividad, como lo demuestra la salida a pescar de esta ave de hábitos nocturnos, que durante el día se esconde entre las rocas de la isla. Aquí habita una colonia de juguetones lobos marinos. Frecuentemente y de manera errónea, los lobos marinos son llamados focas. En Natividad también podemos encontrar a la verdadera foca común o vitulina, que en contraste con los lobos son muy asustadizas. Ambos son mamíferos, descendientes de un ancestro común que regresó al mar, pero presentan algunas diferencias. Una de ellas es que los lobos marinos tienen orejas y las focas no. Sin embargo, la manera más sencilla de distinguirlos es la locomoción. Mientras que el lobo camina con sus aletas, la foca arrastra todo el cuerpo. En la isla hay pocas plantas, pero en las aguas que la circundan se extraen grandes cantidades de algas utilizadas para la elaboración de diversos productos farmacéuticos. Pero la principal fuente de trabajo de los pocos pobladores de Natividad es la captura del abulón. Para obtenerlo, es necesario bucear hasta a 40 metros de profundidad. Lo frío del agua hace más difícil y riesgoso el trabajo, que no obstante, es muy redituable. Aquí mismo se procesa para su exportación a Corea, Taiwán y Japón, en donde su sabor es muy codiciado, y hasta le encuentran propiedades afrodisíacas. Esta también es la representación de un animal marino, la ballena gris. Año con año llegan a las lagunas costeras del Vizcaíno cientos de estos mamíferos marinos. Y por lo que nos indican nuestros antepasados, hace mucho tiempo que nos visitan, pues el propósito del viaje es que las hembras preñadas el año anterior den a luz y que nuevas parejas se apareen. Estas ballenas están acostumbradas a las aguas poco profundas. De hecho, su recorrido desde las aguas del Ártico hasta Baja California se realiza siempre cerca de la costa. Aunque desafortunadamente, en ocasiones, algunas quedan varadas y mueren. Las manchas que aparecen en el cuerpo de la ballena realmente son crustáceos, conocidos como balanos. Aunque no les ocasionan gran daño, hay quienes opinan que la razón por la que la ballena realiza estos saltos es para quitarlos de su piel. Otra opinión acerca de los saltos es que son parte del cortejo. Sea como sea, aquí observamos el inicio del apareamiento. Con la ternura con la que la madre atiende al recién nacido.
el vallenato estará en contacto estrecho con su madre, al menos durante los primeros 9 meses de su vida. Aquí la madre lo saca a respirar sobre su lomo para que el pequeñín, de 5 metros de longitud, descanse. Pareciera ser que la ballena gris ya no percibe al ser humano como un enemigo potencial. Algunas han desarrollado un comportamiento al que los biólogos han calificado de amistoso. Esto ha hecho que sean muchos los turistas ansiosos no solo de verlas, sino de tocarlas. Estos visitantes generan fuentes de trabajo a pescadores y compañías turísticas. Sin embargo, no es la pesca ni el turismo la principal actividad de los pobladores de Guerrero Negro. Aquí encontramos el área de mayor extracción de sal en el mundo. Lo que originalmente eran salinas naturales, ahora se fomenta a gran escala, haciendo circular el agua de mar a través de largos canales y compuertas, dejando que la evaporación haga el resto. Dados los requerimientos de sal en la dieta del ser humano, podría parecernos exagerada tal producción. Aquí encontramos mucho más de la que necesitan generaciones de mexicanos, incluso si solo se alimentaran de cecina y chamois. No. El hombre requiere de cloruro de sodio para una gran cantidad de procesos industriales. De hecho, el grado de industrialización de una sociedad puede medirse por la cantidad de sal que utiliza. No nos extraña entonces que la producción anual de Guerrero Negro, que alcanza los 5 millones de toneladas, se exporte casi en su totalidad a Japón. Cualquiera podría pensar que en estas aguas saturadas de cristales de sal no existen seres vivos. Para nuestro asombro, los hay y representan un hallazgo para la ciencia. Estas estructuras, llamadas tapetes laminados microbianos, son un conglomerado de microorganismos. Algunos relativamente muy sencillos, como las cianobacterias o las algas verdiazules, nos dan idea de lo que eran las primeras formas de vida en nuestro planeta. Junto con otras algas más complejas, conforman un microhábitat en el que puede alimentarse este escarabajo o el crustáceo Artemia salina, ambos adaptados para soportar tales concentraciones de sal. Más sorprendente aún es la adaptación de esta mosca al medio hipersalino. Después del apareamiento, la hembra deposita los huevecillos en estas aguas, donde prácticamente libres de depredadores, las pequeñas larvas nadan desplegando piruetas. Para pasar al estadio de pupa, se fijan en el fondo a esperar la metamorfosis. En su momento, la pupa se abre y de ella sale una burbuja de aire en cuyo interior viaja una nueva mosca. La intención de construir otra planta salinera que pudiera afectar a las ballenas desató una amplia polémica. Pero en 1999, una decisión presidencial canceló el proyecto. Lo que es un hecho es que la protección de la que ha sido objeto la ballena gris ha funcionado. Pues si bien en los años 30 prácticamente había desaparecido producto de la inclemente cacería, la población se ha recuperado. Cada año llegan más a las lagunas de Ojo de Liebre y San Ignacio. Apoyadas por la compañía salinera, en la reserva se llevan a cabo diversas investigaciones, desde estudios sobre su comportamiento y sistemas de comunicación, hasta la obtención de muestras de piel para establecer qué tan variada genéticamente es la población. Obviamente, a nuestros guías del Vizcaíno también les admiraba el vuelo de las aves. Quizás esta sea la representación del cóndor de California, prácticamente extinto en esta zona. Hoy, las auras o zopilotes de cabeza roja se encargan de los restos de otros animales. Si para las ballenas son importantes las lagunas costeras del Vizcaíno, también lo son para las aves acuáticas de Norteamérica, pues muchas de ellas encuentran aquí el sitio propicio para protegerse del invierno. Un ejemplo interesante es el de la branta o ganso de collar. Prácticamente raro en estas aguas antes de 1950, ahora llegan decenas de miles en la temporada invernal,
debido a la destrucción o modificación de su hábitat en las costas norteamericanas. En estas lagunas se encuentra suficiente alimento. Esto ha hecho que hasta el 50% de la población mundial llegue a las lagunas del Vizcaíno a invernar. Esto es un manglar. Frecuente en las zonas tropicales, es extraño encontrarlo tan al norte. Se trata de una asociación muy particular en la que las raíces de los mangles van conformando verdaderos pantanos salobres, en donde otras plantas y animales se desarrollan. Al bajar la marea en las lagunas, quedan al descubierto múltiples organismos y las aves entran en actividad. Hay que actuar rápidamente si se quiere salvar el pellejo, o en su defecto, el caparazón. Son muchas y variadas las aves que aprovechan la bajamar y sus largos picos para extraer moluscos y crustáceos del fango. Aunque en este caso no sea para bien. Otra ave que visita la zona durante el invierno es el pelícano blanco. Solo viene en busca de comida y a escapar del frío, pero no anida aquí. Quien sí lo hace es su pariente, el pelícano café, que en lugar de alimentarse filtrando el lodo como el pelícano blanco, es un eficiente pescador. Alternadamente, los machos y las hembras regresan al nido a compartir el producto de la pesca con sus polluelos. Pero nunca faltan los gorrones, como las oportunistas gaviotas que aprovechan el menor descuido para tratar de comer gratis. Aunque en esta ocasión, tuvieron que conformarse con una dieta menos apetitosa. Una de las escenas que afortunadamente es cada vez más frecuente en Vizcaíno es la observación de nidos de esta bella ave. El águila pescadora estuvo en verdaderos aprietos para sobrevivir debido al exceso de DDT y otros pesticidas que eran vertidos en las aguas en las que se alimenta. Ahora son parte del paisaje cotidiano del Vizcaíno y aprovechan hasta los postes del suministro eléctrico de la región de Guerrero Negro para construir sus nidos. Primeramente, el macho traerá ramas para hacer el nido confortable. De esta manera, y con comida, intenta cortejar a su pareja. Haciendo piruetas y sobrevolando gentilmente el sitio de anidación, por fin logra que la hembra le dé el sí. Y el apareamiento se consuma. Posteriormente, la hembra pone de 2 a 3 huevos de donde saldrán los respectivos polluelos, que sumamente demandantes exigirán alimento. La única preocupación de los pollos es descansar, comer y lo que ello conlleva. Con increíble precisión, el águila detecta a su presa y en caída vertical la atrapa, llevando así el suministro para los hambrientos pollos.
En el transcurso de semanas, su plumaje va cambiando. Hasta que se sienten capaces de volar y dominar desde las alturas el magnífico paisaje de la reserva de la biosfera El Vizcaíno. Hasta que un día, aquí mismo, ocupen el lugar de sus progenitores. Thank you.